Muy buenos días. La verdad hay que reconocerle al chico que tiene su mérito y tiene su fuerza de voluntad, e incluso vamos a decir que hasta tiene anatomía. Pero la anatomía no lo es todo. Hombre, yo sé que para sentarse en la silla del cortijo de Jorge Javier Vázquez tampoco hace falta mucha neurona. Ahí tenemos a personajes como Belén Esteban, que, vale, sí, tiene una presencia televisiva, es hoy en día alguien, incluso hasta la planteó o la propuso como posible candidata a la presidencia del gobierno, pero no nos engañemos, Belén Esteban es lo que es, limitadita hasta extremos insospechados. Y en el caso de Rafa Mora, me parece a mí que más allá de un físico, me parece a mí que hay poquita, poquita cosa, hay poquita neurona ahí. Y bueno, Rafa Mora, como quiere mantener su silla en Sálvame y quiere sobre todo incrementar sus emolumentos, pues ha decidido que lo mejor de esto es venderse. Y qué mejor manera que coger y subir una foto donde sale pues en pelota picada, como Dios lo trajo al mundo, y a ver si así se sigue hablando de Rafa Mora y le pagan algo más de esos 1.200 euros mensuales por calentar sillita en Sálvame. Pero insisto, igual que el drama de su ya no relación con Macarena, pues esto de la fotito tiene también una vida muy limitada, Rafa. A ver, insisto, sí, hay que buscar historias, hay que buscar dramas, hay que buscar culebrones. Pero es que esto, chico, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Esto es un petardo mojado, Rafa Mora. Con esto no se va a ningún sitio. Con esto, me parece a mí que tienes que buscarte alguna historieta más, currártelo un poquito más, porque esto, Rafa, esto de las fotitos despelotadas está ya muy visto, amigo. Así que nada.